No creo que venga ninguna intro más. Así que damos la entrada al vídeo. Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a empezar con Gears War. Gears of War 5. Vamos a empezar el juego. Vamos a empezar la campaña. No sé si le daré a otras cosas que no sea la campaña. Quizás sí. Pero en principio lo que siempre me ha gustado y lo que siempre me ha llamado más la atención del Gears of War 5, que ahora lo llaman Gears 5, voy a darle un poquito de brillo, que siempre me gusta jugarlo con un poquito más de brillo. Ajustar la zona, vamos a ajustarla, por favor. Vale, lo dicho, vamos a darle ya que lo que siempre me ha llamado más la atención de los Gears of War, son... el modo campaña, ¿vale? Si se puede jugar con cooperativo o no cooperativo, en fin. Sangre, por supuesto, subtítulo bien. Tamaño de la letra, medio. Daltónico, desactivado. Ok, let's go. Y bueno, el Gears of War 1, el Gears of War 2, el Gears of War 3 fue la leche. El Gears of War Judgment y el Gears of War 4. Bueno, Judgment sí, Judgment fue una mierda. Pero el Gears of War 4 recuperó un poquito más la esencia. Y este parece que lo ponen muy, muy bien. Espero por favor que la historia merezca la pena. Espero por favor que la historia vaya bien. Modo entrenamiento, no quiero modo entrenamiento, tío. Listo para la acción. No vamos a hacer modo entrenamiento, vamos a cortarlo, ¿vale? ¿Mucho tiempo? Espera. ¿Dónde estás? Ah, pues mira, no, podemos quitar el entrenamiento. El entrenamiento no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en la beta que os traes aquí, ¿vale? Y no vamos a hacer de nuevo el entrenamiento. Quizá no recuerdo mucho de los controles, pero me da un poco igual. Estoy deseando empezar la campaña ya, tío. Tengo mucho hype con la puta campaña. Bueno, una información bastante importante. Primero, que os suscribáis, por supuesto, y que deleéis a like y compartáis con vuestros amigos. Segundo, lo más importante, que ahora mismo el juego lo podéis tener durante un mes entero por 2 euros en el Game Pass Ultimate, que está de oferta si es el primer mes que lo conseguís o que lo compráis a 2 euros, con muchísimo juego, pero en principio el Gears of War 5, ya os digo, vamos a llamar la partida ahora Gears 5, ¿vale? Para no decirlo completo, está dentro de este pack, así que vamos a empezar primero con el modo campaña, ¿vale? Que le tengo muchas ganas. Personalizando, encuentro la partida para cubrirte. Vale, parece que se puede jugar con amigos. Entonces lo más probable es que mañana a las 4 tendremos directo y lo haremos con amigos y bueno, gente que quiera unirse a las 4 mañana estaremos en directo y bueno, le daremos, ¿vale? Vamos a empezar una nueva campaña. He guardado el número 1. Vamos a poner dificultad intermedia. Vale, sí se puede invitar a jugadores, sí se puede hacer... What the fuck? Vamos a jugar con JD, por supuesto. Se puede jugar con amigos. Muy bien, pues mañana a las 4 ya os digo, lo más seguro que tengamos mañana cooperativo. Por supuestísimo que sí. Así que atento todos mañana a la campanita y no se os olvide pasar por el directo. Ahora vamos a empezar el primer acto. No sé si el primer acto es corto. Haré un vídeo del primer acto. Si no, pues haré un vídeo de 20-40 minutos. Pues para empezar la historia, ¿vale? Para abrir un poco de boca, para quitar un poco de hype. Anteriormente en Gears. Atentos, que empieza. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿has estado ocupado? El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CGO está de camino.
Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jin. Aquí lo de menos es el fabricante. Pues, ¿qué habéis hecho? Jin nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jin va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. ¡Mamá! Ted, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Kapuk. Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Atacaron el asentamiento. ¿Y se han llevado a mi madre? ¿Llevado? Papá, creo que debes ver esto. Marcus. Mierda. ¿Tíos? ¿Pero no habías dicho que no huías de la CGO? Ya, pues eso no es del todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de Osmi abandonada del otro lado. Porque la CGO metió allí varios miles de cuerpos de locos después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. ¡Papá! Llevan a la gente y la utilizan. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que estaremos solos. ¡Mierda! El doblaje no es literal, o los subtítulos no son literales. Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. ¡Corred! ¡Papá! James, en esa vaina he estado en su red. La colmena de los cojones. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre... está viva. ¿Dónde está? No está con los demás. No la han metido en una vaina. Si me liberáis, moriré. Tranquila. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. Eso pasó en el Gear of War 4. Perdón, en el anterior. Vale, esto que nos han enseñado es Gear of War 4. Y quiero empezar el 5 ya, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga ya, hombre! Brutal. Yo creo que es una de las series que más me han gustado de toda la existencia de los videojuegos. Es brutal. La banda sonora, todo, tengo que bajar los sonidos, vale, y la música ahora para que no me pise con la voz. Ay, mamá. Ay, mamá.
Vale, vamos a dejarlo así, quizás sea un poquito mejor. Vámonos. Kate no está lista para esto. Apenas puede estar despierta. No te preocupes. Está lista. Bueno, estamos llegando a las coordenadas de Nerd. Bienvenidos a Azura. El collar de la abuela. ¿Cuándo dormiste por última vez? Creo que anoche. Unos 8 o 9 largos minutos. ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Marcus es el protagonista, digamos, el protagonista de Gear of War, ¿vale? Es decir, es Marcus. Entonces, bueno, él sabe de lo que habla. Vamos a ver. Vamos, empezad a engancharos. ¿Quién va a saltar primero? Tú no, eso seguro. Del, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Oh, mierda. Gracias, Del. Sam, vamos saliendo. Entendido. Estamos esperando aquí arriba. Hasta pronto. Dave, ¿vienes? Vale, pues bien, control, entramos. Ya empezamos. ¿Control? ¿En serio? Tengo nombre. Acto 1, capítulo 1. Y lo hacías. Las normas son las normas, Berg. Digo, control. Y ya hemos incumplido suficientes. Buah, si gráficamente entera, no espectacular. Es mi deber, ¿no? Y si a la primera ministra no le gusta, que le pegue 4 gritos. Total. Mira, mira, mira. Tú dinos a dónde ir, control. Lo haré lo mejor que pueda, pero recuerda que hace 25 años que nadie pisa esa instalación. Ya. Eso está claro. Brutal, brutal, compañero. Hay coleccionables aquí también, como siempre. Sonido, voy a bajar un poquito más. Volumen de los diálogos. La secuencia sí la vamos a dejar alta y el ambiente también. Que ya digo, que no quiero que me pise tampoco. Sino para lanzar un prototipo del martillo del Alba. Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Dave a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo corres? ¿No está corriendo? ¿Qué pasa? Cementerio Locust en la isla. Si eclosiona, vamos a estar hasta las cejas de enjambres. Oye, oye, vuelve. ¡Oh, mierda! ¿Pero qué coño? ¿Cómo se registra un lugar que se cae a pedazos? Rápido. Vale, no nos está guiando mucho por dónde deberíamos de ir. Vamos a ir por aquí, ¿cómo no? El plan de Bert de lanzar un satélite... No lo veo muy claro. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bert. ¿Cómo sabía Bert que aquí había un satélite del martillo? Podría haber ahí. Podría ser eso un coleccionable. Antes de morir le contó algunos secretos de la CGO a Bert. Y en esta isla hay unos cuantos.
Eso de ahí podría ser útil. Vale, LT. LT y la X para que Dave realice la cogida. ¿Qué cogida, compañero? Ah, vale, ahí, perfecto. ¿Por qué no la hace? ¿Hola? Dave, busca. Vale, que por nariz había que coger primero la, lo otro. Oh, ¿puede que haya algo más por ahí? Vale, no hay nada más. Dave, un pulso. Vale, perfecto. Tenemos ahí. Y hay cosas. Puede que haya por aquí ya algún que otro coleccionable, ¿no? Pues estamos tardando en que haya coleccionables, es raro, ahí hay algo. Pero está muy lejos, ¿no? No, no, no está lejos, puede llegar ahí. Dave, busca. Qué bueno, tío. Pensaba que aquí iba a estar demasiado lejos para Dave. ¿Me lo trae o no me lo trae? Vale, ahí, perfecto. Vale, más munición. Estupendo. Todo ok. Más munición. Oh. Tengo miedo, Me da. ¡Oh! ¿Granada? Tengo miedo, Demasiada. Esto servirá, sí. Vale. Ábrete paso. Han cambiado el sistema de láser. Bien, vamos. Han cambiado el sistema del uso del láser un poco. Atrás, vienen más. ¿Cómo no? Dave, envía un pulso a ver a qué nos enfrentamos. Ahí está. No voy a pasar. Bien, acabemos con ello. ¡Está cubierto! Cabeza reventada. Allí hay terreno elevado, rodeadlo. ¡Más drones! Lanza una de fragmentación. La comen. No voy a tener munición en breve, voy a necesitar. ¡Vamos! ¡Aquí estoy! Muy bien, ya están todos. Ver, confirmado. Vale. El cementerio de Azura está activo. ¡Mierda! Vale, el cóndor está en el aire. Si necesitas refuerzos. Tengo mucha sensibilidad. Ahora mismo ahora estoy acostumbrado. Cambio y corto. Estoy acostumbrado a jugar con teclado y ratón, que ahora sí, la sensibilidad. Si no los ha destrozado todos. Es demasiada, ¿eh? Vale, ahí dentro, puede que haya algo. Nope. Vale, seguimos, adelante. Estoy acostumbrado a jugar con teclado y ratón y la verdad que sí que me cuesta apuntar un poco lo que es con. Lo que es con mando, la verdad. La sensibilidad la noto demasiado, demasiado. Es muchísima. Mierda, lo siento. Kate, esos dolores de cabeza son... Estoy bien, ¿vale? Vamos a buscar el silo. Vale, perfecto. Yo no te veo bien. Pero bueno,
No pasa nada. Hay demasiadas colmenas activas. Vayamos a donde vayamos, aparece otro cementerio. Claro. Para activar el martillo del alma. Espero que Jill lo vea así. Joder, qué raro no haberme encontrado todavía un coleccionable, ¿eh? Es muy raro, tío, ¿eh? Llevando casi ya 10 minutos de juego. What the fuck? Vale, es que tengo la escopeta. Vale, vale. No sabía qué armas tenía ahora mismo. Voy a ejecutar. Vale, vámonos. ¿Eso qué es? Metamos una granada en esa cosa. ¡Que venga! ¡Cargámonos! ¡Nido destruido! ¡Lanzo una de fragmentación! Vale, perfecto, listo, vámonos. Ya están todos. Uf. Un segundo. Cuesta trabajito, compadre. Gente, estamos en un silo. Ver, hemos encontrado un silo, pero está en ruinas. Bueno, hay dos más. Uno de ellos sigue operativo. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en la isla. Podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo. Esa es la idea, camarada. Corto. Vale, vámonos para adelante. Vamos a entrar por aquí dentro a ver si hubiera algo. Ah, no nos deja. Perfecto. Rodeamos. Cortamos esto y nos vamos. Con el Lancer también se podía cortar. Así que recto no es una opción. ¿Pero aún queda base de cohetes? Vamos a averiguarlo. Vosotros a la derecha y Marcus y yo a la izquierda. Encontraremos los hilos. Suena bien. Sigamos. Vale, ya empezamos a dividirnos. Ya empezamos a dividirnos. ¿Estás seguro? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? Ya empezamos a dividirnos. Y acaba de empezar el juego. Vale, aquí se puede abrir algo. Vamos a mirar si ahí hubiera algún tipo de coleccionable o algo. Abrimos la escaramuza, la escotilla. Parece una especie de túnel de escape, pero ¿conecta con un silo? Solo hay un modo de saberlo. Vale, munición. ¿A dónde han ido? ¿Hay más? ¡Seguid avanzando! ¡Están en el agua! No. Arriba. Me vas a reventar, chaval. ¿Haces algo de él? O lo hago yo todo. ¡Oh,
Joder, pues sí, sí que hacía falta munición, ¿eh? No saben nada. Igual. El lance retro. Sí, señor. Guau, eso hace un daño que flipas. Qué locura, tío, chaval. Qué locura, tío. Vale, ya están todos. Bien, veamos cómo salir. Madre mía, qué locura. Ya, nada, vamos a cambiarla porque ya está. Ya nos hemos quedado sin munición. Seguimos adelante, let's go. Vale, esta esclusa es nuestra única salida. Dave, un pulso. Vale, un pulso. Perfecto, vámonos. Dave, ¿puedes abrirla? Tío, ¿sabes qué? Si quieren convertir esto en una colmena, que lo hagan. Es una isla a miles de kilómetros de la orilla. Ajá. Qué bueno. De que pase después de que nos vayamos. Hostia, qué bueno, tío, joder. Dave, sí. Dime que no tengo que tirar. Para abajo. Ya, qué bueno, tío. Que adiós al silo. No, me voy a quedar con lo que tengo ahora mismo, ¿eh? Aquí. Me voy a quedar con lo que tengo. Y ahora, ahora empieza. Sabía que nos íbamos a encontrar con ellos ahora. En este momento justo lo sabía. Estamos encima de ti. Os veo. Podemos dar apoyo desde aquí arriba si las cosas se tuercen. Dinos a dónde apuntar. Venga, vamos. ¡Fuego! Vamos a probar lo de... Dale, hay un nido. ¡Lanza una granada y ciérralo! ¿Por qué cojones no...? ¿Qué hace de pie, tío? Pues me está costando coger la dinámica de nuevo de... del gear, la verdad. Vale, dame eso ya porque no tengo. Ahí viene, tiene que venir un pez gordo o algo, ¿eh? Exterminado. Ay, no, mierda, me he pasado. Dave, busca. ¿Ya estamos? Oh, qué bueno. Empezamos ya con las armas tochacas. Empezamos ya con las armas tochas. ¡Vamos! ¡Me han herido! ¡Que hay alguien! ¡Estoy desangrando! ¿What the fuck? Casa, loco. Los estoy matando cuando puedo, los estoy matando a melee porque estoy seguro que hay algún tipo de trofeo de matar a ciertas personas a melee, ¿vale? Matar a no sé cuántos enemigos a melee, segurísimo, como en todos los Gear of War. ¡Pulso!
Vale, esto no lo vamos a romper en principio. Por arriba. Vale. Y podemos cambiar el láser, ¿cómo que no? Aquí tenemos algunos más. Seguir avanzando. Recibido. Cuidado, vale. El enjambre. ¿Pero por qué no baja? ¡Mierda! ¡Un transporte! ¡Control! Nos vendrían muy bien esos refuerzos. Vuestro cóndor está casi al alcance del TAR. Muy bien, refuerzos en camino. Tengo guardianes y DR-1. ¿Qué prefieres? ¿Guardianes con cañón de disparo triple o DR-1 con cañón? What the fuck? Pues no lo sé, esto mismo. Envía guardianes. Envía guardianes mismo. No sé si eso me consume o qué pasa, tío. No sé si eso me consume o qué narices. Me voy de aquí. Me voy por detrás. Me tengo que ir por detrás, sí o sí. Vale, esos son los que nos van a ayudar supuestamente, ¿no? Vale, reventado. La zona de operaciones está asegurada. Gracias por tu ayuda. Hey, Control, el transporte ha caído. Gracias por la ayuda. Divis, uno que asegure la zona y el otro con nosotros. Vamos. Recibido. Vale, vámonos. No, está cerrada. Hay que encontrar la forma de abrirla. ¿Y cómo se abre? Dave, comprueba ese panel. Que vaya Dave, estaba claro. Estaba clarísimo. Es la típica puerta de seguridad, la típica puerta doble de seguridad. Ya lo sabes. Delta, ¿qué narices ha hecho Dave? Tengo unos datos muy raros. Rollo alto secreto. Hasta donde yo sé, está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. Sea como sea, la puerta está abierta. Gracias. En cuanto a los datos que ha descargado Dave... Hay mucho por aquí que mirar, ¿eh? Hay un agujero en el nivel de seguridad más alto. ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada, pero ahora necesito saberlo. Supongo que lo que falte lo habrán sacado de la red. ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel qué raro, que no hemos encontrado todavía ni una chapa, tío, es increíble. Oficina y buscar. Vale. Es increíble, ni una chapa todavía, tío. Analizando zona cercana, tecnología inferior y obsoleta de la CGO detectada. Anda, vamos, no seas así. Es increíble como todavía no nos hemos encontrado ni una chapa, tío. Intuyo que seguirán habiendo chapas en este juego, a pesar de otros coleccionables, pero chapa tiene que haber sí o sí, vamos. Como en todos los Gears of War. Como una puta chapa, ¿no, tío? Joder. Pues nada. En este guía no nos quieren dar... ¡Hombre! La primera chapa de identificación. Uf, estaba escondida, ¿eh?
Completado, un 1%. Vale, perfecto. Pues estaban un poquito ahí rebuscadillas, ¿eh? ¡Ojo! Vámonos para arriba, venga. Calla ahí, que te veo. Sugerencias, ruegos, por favor, llama o escriba al Ministerio de Asentamientos. Un pulso. Vale, vámonos, aquí parece que no hay nada. Aquí tiene que haber algo ahora, ¿eh? Porque hay por aquí una caja de luteo. Tiene que haber aquí... Tiene que haber aquí algo gordo, seguro. Estoy segurísimo. He encontrado el vacío. Hay mucho loot. Hay muchísimo loot. Ahora viene algo gordo. Ahora viene algo gordo. Seguro. Vale, aquí ni nada. Muy bien. Busquemos. Pues nada, vamos a seguir, vamos a seguir. No queda otra. Granada, ¿y dónde narices hay que ir? ¿Para allá? Vale, aquí ha habido jaleo. No, no se puede ir. Hay que ir para abajo, eso sí. Está claro. Bueno, vamos a enfrentar a nuestra gente y si no termina el acto, lo dejaremos por aquí, ¿vale? ¡Mierda! ¡JB! ¡Hemos perdido el apoyo! ¡Mierda! ¡Hostia! Se te corta el tirón, chaval. ¡Uf! ¡Qué bestia eso, tío! Eso es una locura de arma, tío. Ese arma te revienta. Ese arma te revienta, chaval. Tenemos aquí el cañón triple, que qué bueno. Que el arma de apoyo lo podemos arrancar. Vamos a ver. No, me quedo sin munición, sí o sí. ¿Aquí cerca? Sí. Muerto, vámonos. Listo. Ahora a encontrar la oficina. ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé. Tendrá una puerta grande con una placa que ponga comandante. Es una... Vale, un coleccionable. Autorización de ataque de misil de masa. Vale, perfecto. Un coleccionable. Vamos a ver por aquel lado. No creo que sea esto. No hay nada por aquí. A ver, por aquí ya.
Vamos a mirar aquí arriba y ya nos vamos para el otro punto. Sí, vámonos. Aquí hemos entrado, ¿verdad? Sí. Vale. Dale, la oficina del comandante está por aquí, pero la puerta está cerrada. Tiene que entrar... Ahí está. ¿Puedo subir? Sé que hay que entrar por ahí. Se puede abrir desde dentro. Dave tiene que entrar. Pero no localizo. No localizo la entrada que debería hacer. ¿Dónde está lo que debe de actuar? No lo encuentro. Busquemos un conducto de ventilación que quepa a Dave dentro. Sí, sí, ya eso lo hemos buscado, compañero, ya lo he visto, pero... Pero el problema es... O directamente hago así y Dave entra ahí. Vale. Entra por la ventilación, tío. Vale, vale, vale. Vale. Pensaba que teníamos que buscar algo dentro como hicimos antes. ¿Y eso qué pinta tiene? Bueno, si se sacó de la red es posible que se almacenara en algún tipo de disco duro externo. Muy bien, Dave. La oficina del comandante. Veamos. Vale, algún tipo de coleccionable o algo. Una caja fuerte, buen sitio para guardar secretos. Vale. Bien. Control, buenas noticias. Tenemos la unidad de datos. Gracias, Delta. ¿Sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos. ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo, lo encontramos, pero nos tienen rodeados. Mierda, estamos de camino. Vamos ya para allá. Otro coleccionable. Coleccionable encontrado, vale. Aquí parece que hay otro. No, ¿verdad? No. Dave, un pulso. Abre la puerta, ¿no, loco? Vale, es que la puerta no se abre en el control de puerta, se abre a lo bruto. Aquí no. Sé que por aquí no es. Si estoy buscando coleccionable, compañero. No, no hay salida. Que estoy buscando coleccionable, que sé dónde es. ¡Bumba! ¿What? ¿Por qué se debía tanto? Uf, ahí viene un pez gordo, ¿eh? ¡No! ¡Exterminado! ¡Te tengo! ¡Hijo de...! Vaya, qué mal le he hecho eso, tío. Pensaba que... Hay que entrar, ¿eh? Joder, os dejamos 5 minutos y mira. Ya es tronchante. ¿Qué crees? Vamos a acabar con ellos. Este arma es mortal, ¿eh? Este arma es mortal. Genial. Reventado. Muy bien, sala de control despejada. Gracias por aparecer. Vale, perfecto, sala de control despejada. ¿Está bien el cohete? Vamos a ver. ¿Lo creas o no? La sala de control. Bien, pues encuentra un puerto para que Dave se conecte. Si todo va y lo dejamos bien, por aquí ya. El lanzamiento.
Vamos a ver si puedo interaccionar. Vale, pensaba, pensaba interaccionar y buscar, pero bueno, no hemos podido buscar. Primer ciclo presurizado. Inicio lanzamiento. Error. Delta, tenemos un problema. La escotilla del silo no se abre. Ah, claro. Era demasiado fácil. Bert, opciones. Salid de ahí. Las compuertas no os protegerán de la explosión de un cohete. De acuerdo, lo dejamos. ¡Vamos! Potencia hidráulica externa activada. No. Vamos a abrir eso. ¿Cómo? Chaval, a lo loco. Viejo, hay que salir de aquí. Joder, hemos venido a esto. Hagamos el trabajo. Inicio de prueba de ignición. ¡Dave, conmigo! Ignición, motor 1. ¡James! ¡Maldita sea! A ver si aprendo a dejar de seguirte. Pues buena suerte. Abramos esa escotilla. Está loco, chaval. Está puto loco. ¿Qué plan tenemos? No lo sé. Debe haber un control manual cerca de la parte superior. Abrámonos camino. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ya que no sé tampoco qué tiempo, cuánto dura el primer acto. Vamos a dejarlo por aquí, iremos subiendo diferentes partes con diferentes nombres. Espero que sigáis la serie, espero que os guste, espero que lo paséis bien viendo un poco cómo hago el manco, porque la verdad que es que manquísimo perdido. Y nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos. Y ya sabéis, darle a like, compartir y suscribiros para seguir ayudando al canal. Muchísimas gracias a todos por pasar aquí un ratillo conmigo. Adiós.